Buenas tardes. Damos inicio a la segunda parte de Historias Cruzadas México-Austria, Congreso Académico Interdisciplinario México, País de Exilio Europeo, Exilio y su impacto en ambos países. Nos acompañan en el Presidium el doctor Franz Josef Kuglitsch, embajador de Austria en México. El embajador Héctor Cárdenas, quien va a ser nuestro conferencista magistral, y en representación de la doctora Patricia Galeana, directora general de este instituto, la maestra Fabiola García Rubio, a quien les damos un cordial aplauso. Damos la bienvenida también a los especialistas que nos van a acompañar el día de hoy, como el doctor Fernando Serrano Migallón, al público en general que se encuentra presente en esta jornada académica. Vamos a dar el uso de la palabra a la maestra Fabiola García Rubio, en representación de la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Muy buenas tardes. Excelentísimo embajador de Austria en México, doctor Franz Josef Kuglitsch, apreciable audiencia, estimados invitados. Lamentablemente, por motivos de salud, la doctora Patricia Galeana, directora general del INERV, no puede estar presente con nosotros. A su nombre, señor embajador, le doy la más cordial bienvenida a nuestro país y a la sede de este instituto, y a todos ustedes, a la segunda parte del Congreso Académico Interdisciplinario México, País de Refugio. La doctora Galeana me pidió que hiciera de manifiesto su agradecimiento a todas las personas involucradas en la organización del ciclo Historias Cruzadas México-Austria 2017-2019. Entre ellas, a la doctora Eva Hager, hasta hace poco embajadora de Austria en nuestro país, y quien durante su gestión impulsó el fortalecimiento de la agenda bilateral. El evento que hoy nos convoca refleja el buen estado que goza la relación entre las dos naciones y tiene por objetivo hacer patente la historia que nos une. México y Austria establecieron relaciones diplomáticas el 30 de julio de 1842 a través de la suscripción de un tratado de amistad, navegación y comercio. El 19 de marzo de 1938, Isidro Fabela, representante mexicano en la Sociedad de Naciones, anunció: el gobierno mexicano, que ha observado siempre los principios del Pacto de la Liga de Naciones y del derecho internacional, no puede admitir una conquista violenta, protestando de la manera más enérgica contra la agresión en cuya víctima se ha convertido la República de Austria. México fue la única nación que elevó una protesta ante la Sociedad de Naciones debido a la anexión del territorio austriaco al Reich alemán por los nacionalsocialistas. Se trata de un pasaje notable de la diplomacia mexicana y de la relación fraterna entre México y Austria. Con relación a estos hechos, Fabel escribió: la única manera de conquistar la paz y evitar nuevos atentados internacionales como los de Etiopía, España, China y Austria es cumplir con las obligaciones que imponen los tratados suscritos y los principios de derecho internacional. En caso contrario, el mundo caerá en una conflagración mucho más grave que la que ahora se quiere evitar. Fabela destacó la responsabilidad de quienes manejan la política exterior en nuestro país y escribió: si el diplomático no tiene en sus manos la suerte de su país a todas horas, en caso de crisis, tirantez de relaciones entre las cancillerías, exaltación popular y guerra inminente, puede salvar a su patria o comprometerla, y también arrastrarla a pérdidas irreparables. Fabela fue un defensor de la República Española y de sus transterrados. Recogió, adoptándoles como hijos propios, a niños abandonados por la guerra. En defensa del presidente Manuel Azaña, contra los ejércitos invasores de Hitler y Mussolini, el diplomático escribió: existe una agresión a la independencia política hispana desde el momento en que, interviniendo en sus asuntos interiores, potencias extranjeras apoyan a una facción sublevada contra el gobierno constitucional a fin de hacer triunfar una ideología política determinada. Esa agresión va aún más lejos y resulta más evidente cuando se niega al pueblo español el derecho incontestable y soberano de escoger su propio estatuto político.
tanto en su acción como representante ante los organismos internacionales, como en su intervención en la política interna de nuestro país, don Isidro se caracterizó por su patriotismo, honestidad y congruencia. Igual defendió a los pobres como abogado de oficio, que apoyó la expropiación petrolera y reivindicó los derechos de México sobre Belice. La historia de las relaciones entre México y Austria continuó cuando Gilberto Bosques fue cónsul general de México en París, Bayona y Marsella de 1939 a 1944. Gilberto Bosques, profesor normalista, participó en el movimiento constitucionalista y fue diputado federal. Además, fue presidente del Congreso de la Unión y uno de los principales impulsores de la reforma del artículo 3 de la Constitución para incluir la educación socialista. Desde el consulado mexicano, Gilberto Bosques ayudó a más de 40.000 refugiados de distintas nacionalidades que habían huido de los gobiernos franquista y nazifascista, proporcionándoles protección consular. Además, visas a todas las personas que quisieran exiliarse en nuestro país. Entre 1939 y 1942, llegaron miles de refugiados a México, intelectuales y científicos que encontraron en los mexicanos a los interlocutores que enriquecieron la cultura nacional. Así como en 1938 el gobierno mexicano fijó su postura diplomática, en 1952 solicitó, junto a Brasil, dar cumplimiento al restablecimiento de la independencia de Austria y a la restitución de su soberanía, que seguía ocupada desde la Segunda Guerra Mundial. Gracias a ello, en diciembre de 1955, Austria fue admitida como miembro de pleno derecho en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta tarde celebramos, mediante el análisis y la reflexión, el impacto del exilio austriaco en México a través de las historias cruzadas, de la diplomacia, del arte y de sus protagonistas. Además, reafirmamos la condición pluricultural y multiétnica de la nación mexicana. Podemos aseverar que la relación entre México y Austria se basa en el diálogo, el entendimiento y la colaboración. Así, como lo dijo Gilberto Bosques, siempre hay un camino hacia adelante, una esperanza puesta hacia adelante para mejores días de transformación de nuestros pueblos. Muchas gracias. Ahora, el doctor Franz Josef Kuglisch, embajador de Austria en México, nos dirigirá un mensaje. Muchas gracias, maestro Francisco Burgoa, por la introducción. Muchas gracias a la directora Patricia Galeana por habernos abierto las puertas de este maravilloso recinto. Estimada maestra Fabiola García, estimado embajador, profesores e investigadores, señores y señoras. Me da un especial placer poder darles la bienvenida para la segunda parte de este congreso con el título México, país del exilio europeo. Antes que nada, quisiera agradecer nuevamente a las numerosas instituciones mexicanas, tanto federales como privadas, por esta fructífera y exitosa colaboración para hacer posible la serie interdisciplinaria Historias Cruzadas México-Austria, que tiene lugar a lo largo de los siguientes 2 años en México, así como en Austria. Además de Maximiliano, en el transcurso de los últimos 50 años han llegado varios austríacos y austríacos que dejaron sus huellas en este hermoso país, entre ellos el destacado arquitecto e investigador Theobert Mahler, así como los renombrados humanistas Friedrich Katz y Ruth Deutsch Lechuga. Muchos de ellos llegaron a México como refugiados durante la época oscura de persecución en los años 30, gracias a la política exterior del entonces
y el valor excepcional de personajes como Lázaro Cárdenas o de diplomáticos como Isidro Fabela, Gilberto Bosques y Luis Rodríguez. La historia de la política internacional de México a partir de la segunda mitad del siglo XIX fue caracterizado por un profundo sentimiento de libertad. Lázaro Cárdenas, así como varios diplomáticos mexicanos de la primera mitad del siglo XX, eran hijos de esta historia, reaccionando ante los acontecimientos de los años 30 y 40 en Europa con el deseo de ayudar. Los apoyos brindados aseguran la sobrevivencia de miles de europeos, entre ellos austríacos y españoles, que se encontraban perseguidos por el terror nazi y el franquismo. En mi época como embajador en Israel, tuve que enterarme de muchos destinos terribles, sobre todo de lo difícil que fue para los judíos austríacos encontrar un país de acogida. A veces solo los adolescentes, los llamados Alía de la juventud, lograron llegar a Palestina, mientras el resto de la familia moría en el Holocausto. En otros casos, solo un cónyuge conseguía una visa de entrada y el otro no. Esta búsqueda desesperada de un país de acogida difícilmente puede reconstruirse hoy en su tragedia humana. Y más tarde, con el comienzo de la guerra, la huida se volvió prácticamente imposible. En consecuencia, 60.000 de los 180.000 judíos austríacos perecieron en el Holocausto, infortunadamente también con una colaboración activa de un número de austríacos. Por esta razón, la voluntad mexicana de dejar sus fronteras abiertas para los perseguidos no debe nunca dejar de recibir el agradecimiento que merece este honorable y sumamente generoso acto. Justamente por ello, déjenme expresar una vez más mi profundo agradecimiento por facilitarnos esta jornada de charla académica. Muchas gracias por su atención y les deseo una agradable tarde informativa. Muchas gracias. Con estas palabras iniciamos la segunda parte del Congreso Académico Interdisciplinario México, País de Exilio Europeo, en el marco de las historias cruzadas México-Austria.